sí que no lo tomo bien, pero hoy no estoy ni emocionada porque me vas a vacunar a mis bebés o a pelear el líquido. Y acá tengo todo lo que se necesita, que es una casa o un papelito. Esto que es porque no tenemos vacunas, lo hacemos esto. Asegúrense que sea de verdad. Y un poco de líquido, no sé qué era, muy bien eso. Decía algo de baby, no sé, se lo puse igual. Puede ser cualquier líquido, puede ser vinagre, alcohol, cualquier líquido. Menos agua, ni leche, ni nada de beber. Alcohol, vinagre, aceite, perfume, no sé. Perfume no es muy recomendable, pero esto sí. Y tampoco alcohol. Les voy a mostrar bien lo que sería lo que usé acá. Y encima de paso voy a poner un poquito más. Porque me queda muy poco. Esto no sé, dice que es una colonia de dulces sueños. Pero ¿por qué los estoy vacunando ahora y no los vacuné antes o apenas me los compré? Porque por las dudas de que no los lleve, así quedan curaditos acá, los voy a vacunar. Porque si no quedan vacunados, les puede agarrar algo y yo no estoy y no los puedo cuidar. Entonces, si los vacuno, va a ser su primera vacuna en toda su vida, pero va a ser suave porque va a ser es una jeringa. Va, no es una jeringa, pero es esto que no tiene aguja ni nada. Y vamos a llenarlo hasta acá. Vamos a empezar despertándolos, que se están durmiendo. Vamos a despertar con mucha salida. Hola. Es hora de levantarse. Hola, mami. Hola, pasa por ahí. Que tengo una sorpresita. Vamos a despertar a Jacinto. Hola, Jacinto. Hola. Anda el living con tu hermana que te tengo una sorpresa. Están en el living. Bueno, en el living. Están en la parte de juguetes que le es living. Mamá ahí. Ven la tele. Donde ya van a ver la tele. Vengan. Mami, ¿qué es eso? Busca siento que ya está allá. Oh, ¿por qué estamos grabando? Porque te voy a vacunar. Pero no le digas a Jacinto, porque como Jacinto nunca se vacunó, es una sorpresa. Y mi sorpresa, te la vas a ganar si te portas bien cuando te vacuno y no lloras. Ya, de esto. Bueno, no pasa nada. ¿Y qué tengo que hacer? Primero te vamos a sacar la ropita. El pañal también. No, el pañal no. Ah. El pañal. ¿Te quieres sacar tu moño? Sí. Bueno, te vamos a acostar. Así, acostate. Sí. Levanté un bracito, así. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es voy a agarrar esto. Y si no saben cómo llenarlo, tienen que hacer así. Lo ponen en el agua y aprietan la parte de afuera. Y se fijan que salgan. Cuando salen gotitas es que salen. Perfecto, no va a pasar nada, no duele porque esta jeringa, bueno, no es una jeringa, pero vamos a decirle jeringa, no tiene aguja, ¿ves? Sí, entonces como te la vamos a quedar, no te va a doler. Siempre que ustedes se vayan de viaje y tengan algún juguete tipo un bebé o un
siempre hagan esto, siempre le dan una vacuna, si es que no lo llevan a su viaje. Si no, no pasa nada, pero igual conviene darle una vacuna por las dudas. Yo lo estoy diciendo, se lo vamos a llevar, porque tendrían que compartir el bolso con el Hachiman. Así, porque eso estoy ahorrando espacio en el bolso del Hachiman. El bolso del Hachiman va a quedar como lo hicimos, como quedó ahí, ¿sí? Por si se preguntan. Cierra los ojos, no te va a pasar nada. Ahora vamos a preguntar. Ay, ya, me dolió un poquito. Y rápido, rápido ponemos la cabeza. Listo. Y ahora para la segunda vacuna que vamos a hacer, vamos a decir todo esto. Y vamos primero a darle una vacuna. ¿Verdad? Ahí, sin que te veas, Jacinto. Vamos a venir. Vení, Jacinto. ¿Qué pa? ¿Qué es eso, mamá? Ya te vas a enterar. Te voy a vacunar. Por si no te llevo a mi viaje, te quedas acá sin ninguna bacteria, sin ninguna cosa, sin ninguna enfermedad que te pase y que yo no esté para poder curarte. Pero por las dudas, primero te voy a sacar la ropita. No te voy a sacar el pañal, pero las ropitas que sacártela. A ver, no te preocupes, no duele, no va a pasarte nada, acuéstate así. Lo que tiene Jacinto es una manchita acá, que no sé lo que le pasó, y acá también tiene una manchita. Así que creo que Jacinto sí va a necesitar mucho más cuidado. Porque lo tengo hace mucho a Jacinto y estuvo todo el tiempo en el agua. Lo curé, le saqué la suciedad y me lo quedé. Bueno, vas a ver que esta jeringa no tiene aguja, así que no te va a doler nada. No tiene aguja, no es una jeringa, pero vamos a decirle jeringa porque sí. Así que no te va a doler. Bueno. Hacemos los mismos pasos. Cierra los ojos que no te va a pasar nada. Nada, nada. Y apretamos y rápido, rápido agarramos una gasa. A Jacinto le puse más agua. Por lo que les dije, la manchita y que estuvo todo el tiempo en el agua. Y como verán, no sé qué pasó, pero su cabeza está mucho más clarita que su cuerpito. Y eso es extraño, ningún bebé. A ver, Jessica, vení. Ahí está. ¿Ven? Que ella tiene igual la piel. Bueno, si crees. Y él no. Y más en la vida real, esto se ve mucho más oscuro que la cabeza. Y por eso le tengo que dar con más agua. Y ahora para la segunda vacuna. Vamos a mezclar este líquido. Vamos yendo para allá. Vamos a poner un poquito más de líquido. Y lo vamos a mezclar con agua. Agua. Vamos a poner. Vamos, si ustedes van a vacunar a un bebé, no hace falta que pongan más. Pero yo me voy a vacunar a dos. Vamos al otro baño porque si no mi hermana se va a ver y se está bañando. No queremos que pase eso. Vamos aquí al otro baño. Prendemos la luz. Y le ponemos un poquito de agua. Poquito. Y si queda mucho, sacaré un poquito. Que quede esta medida. Y ahora con el dedo o con lo que sea, vamos a mezclar esto. Y nos vamos a limpiar el dedo. Como los dos ya pasaron por esta situación, ya no van a tener mucho más miedo de que les pase algo.
Yo vamos a empezar con Jessie. Jessie es la bebé. Haciendo esta. A ver, vamos, Jacinto. Jessie, vení. Sí, ¿qué pasa? Vamos a ponerte la segunda vacuna. La segunda vacuna es raro, pero va acá, en el ombligo. Como si fuera un neonato. Pero sí, sí va en el ombligo. Sí, es contra la gripe. Porque estos bebés tienen algo muy raro. En el lugar que los compré no me dijeron nada. Pero sé que no debería hacérselo en el mismo lugar. La vacuna. Así. Listo, ya está, te puedo decir. Ahora te voy a dar una sorpresita. Jacinto. Es una vacuna. Y a Jacinto, recuerden, siempre el que más enfermito esté o el que tenga bebés de color rápido, le tienen que poner más líquido. O, pero no puede ser menos. Puede ser o la misma cantidad, pero no puede ser menos. Recuerden ser rápido. Les conviene tener así como hice con la última vacuna. Ahora me voy a vacunar a mi otra bebé. Pero es una Lalalups que ustedes nunca la conocieron. Ella sí que necesita dos vacunitas. Y esas dos vacunitas van en el ombligo. Vamos a traer a Lalalups. Acá está. Conózcanla. Ella se llama. Ella se llama Cané Laria. Pero le decimos Cané. Entonces vamos a sacarle la ropita para poder robarle su vacuna. Y las dos vacunas van con él. Es igual que la de los bebés, solo que van las dos en el ombligo. Si no en el ombligo, la cámara es esta rayita. Esto es un ombligo. Es el ombligo de la Lupsi. Vamos a cargar. Esta vez vamos a calcular, ven que se ve ahí el agua. Bueno, vamos a calcular que llegue por acá. O sea, 5 mililitros. 5 litros, digo. 5 litros. Le digo, 5 mililitros. O no, yo qué sé, todavía no aprendí eso. Ella también. Así que a ella no la voy a llevar, así que sí o sí. Le tengo que dar las dos vacunas. Vamos a tirar eso. Y vamos a volver a poner ese líquido. Si no tienen ese líquido, no se preocupen. Ya dije al principio. Pueden usar cualquier otro líquido que tenga menos agua. O sea, porque si usan agua sola, no agarra las cosas. Los nutrientes recuerden, si van a vacunar los bebés con el potecito, ponen un poco más que esto, pero si van a vacunar a uno, solo pongan en esto. Ella no le tiene miedo a las vacunas porque no es una bebé, es mucho más grande que ellos dos, y como no necesitan tanto nutrientes, vamos a hacerlo igual que lo hicimos antes con 5 mililitros. Vamos a decirle así porque todavía no lo estudié, porque todavía no lo aprendimos. Es que ella ya sufrió todas las vacunas porque adivinen cuántos años tiene. Tiene unos 6 años. No es mucho que digamos, pero sí es mucho como para que ella sufrió para las vacunas. Ahora vamos a vestirla. Está muy callada porque no le gusta aparecer en videos. Si le gustara, ya la conocerían. Bueno, pero ojalá se suscriban, me den un like y chao.